Las gracias a todos los nuevos miembros del canal que se acaban de unir: Felipe Allende Mayorga, Julián Che, Adrián González, Cárdenas 53 y Bot Movies. Muchas gracias, amigos, por unirse. Y ya sabes, si tú también quieres unirte, únete y recibirás videos exclusivos. La ciencia no ha logrado comprobar que exista vida después de la muerte. Sin embargo, hay testimonios de personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte. En estas experiencias, las personas ven un túnel de luz y a sus familiares muertos. También están los casos de personas donde aseguran haber viajado al cielo, describiéndolo como un paraíso hermoso con paisajes nunca antes vistos. Antes de continuar con el video, quiero responder a la siguiente pregunta: ¿existe vida después de la muerte? La respuesta es sí. Lo cierto es que la vida no termina después de la muerte. Sin embargo, las experiencias que cuentan todas estas personas no son la verdad, porque podrían tener una explicación fuera de lo convencional, y es que cuando las personas viajan al cielo mientras efectivamente se encuentran muertas por unos minutos, en realidad están siendo llevadas a otra dimensión por seres arcontes, seres tan viejos como el propio universo. Estos seres oscuros, al momento de tener una experiencia cercana a la muerte, en realidad te llevan a otra dimensión, donde ahí con su poder psíquico proyectan una serie de imágenes e ilusiones ópticas para engañarte. Esto sirve para que cuando realmente mueras, tu alma no se pueda liberar de ellos y sigas a su servicio. Ahora te diré lo que realmente pasa después de que mueres. Una vez que te mueres y no eres engañado por los arcontes, tu alma se libera y vas al mundo de los espíritus. Ahora te has convertido en un alma y viajas a través del universo. Te das cuenta de la verdad y descubres que tú eres el verdadero Dios, el creador de este universo, y que los gobiernos y las religiones te han mentido. Es aquí donde te esperan unas increíbles aventuras a través del universo, en donde viajarás a otras dimensiones donde habitan los demonios y los arcontes y los espíritus malignos. Estas dimensiones son mitad espirituales y físicas, donde los demonios y arcontes tienen apariencias grotescas y donde la propia apariencia del lugar es muy bizarra. Tendrás que enfrentarte a ellos espiritualmente y derrotarlos. Como información extra, te diré que al ser un dios y que como pocas personas alcanzan este nivel, incluso podrás reunirte con tus familiares en planetas que existen en el universo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué existen los planetas, pero tú no puedes ir físicamente a ellos? La respuesta es fácil: porque fueron creados para que vayas en la siguiente vida. Pero mucho ojo, esto no es una reencarnación, sino más bien planetas diseñados exclusivamente para que los espíritus habiten ahí después de morir. No solo eso, sino también para que la vida continúe, y de hecho la vida allá continúa, sigue siendo material. En ese mundo hay otro tipo de tecnología mucho más avanzada, y se puede hacer todo lo que se hace en la vida física. Hay de todo y no hay límites. La única diferencia es que ahora eres eterno y te enfrentarás a problemas mucho más grandes e inimaginables, como luchar contra demonios y entidades espirituales.